Novena a Jesús, Eucaristía. Bendito, adorado y alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, sea para siempre bendito y alabado. Dios omnipotente y misericordioso, mira nuestra dolorosa condición. Conforta a tus hijos y abre nuestros corazones a la esperanza, para que sintamos en medio de nosotros tu presencia de Padre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Oraciones para todos los días. Hoy quiero adorarte en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Quiero ofrecerte, Jesús, todos los actos de adoración que has recibido desde la institución de este sacramento. Te adoro por los que no te adoran. Te adoro por todos los sagrarios del mundo, especialmente por los que están más abandonados. Te adoro por todos los milagros eucarísticos. Pido manifestación de amor para los que te aman y los que no te aman. Te adoro por tu cuerpo, tu sangre, tu presencia viva. Hermano, hermana que está haciendo esta novena, entrega a través de esta novena a Jesús Eucaristía tus preocupaciones. Él siempre está esperándote para abrir su corazón y ayudarte. Señor Jesús, tú que te hiciste hombre para morir por mí, escúchame. Tú que eres fuente inagotable de amor. Adoro, Señor, tu sangre preciosa que brotó de tus heridas para purificar al mundo de sus pecados. Que tu cuerpo y tu sangre, que están presentes en el sacramento de la Eucaristía, me liberen de los malos pensamientos que oprimen mi corazón. Te adoro con devoción. Creo en todo lo que hiciste allí en el Calvario para darnos libertad. Hoy te pido como aquel ladrón arrepentido, que abras tu corazón para que me acojas en esta situación. En este momento, presenta tus necesidades. Que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, tú eres bondadoso y sé que una sola gota de tu sangre puede liberar al mundo. Báñame y sáname con esa sangre que tiene poder para transformarlo. Ayúdame, Señor, a que no desfallezca ni en la abundancia, ni en la escasez, ni en la adversidad, ni en la alegría, ni en la enfermedad, ni en la salud, ni en la alegría, ni en la tristeza, que no ambicione cosa alguna fuera de ti. Ayúdame, oh Dios mío,
a levantar mi voz para alabarte, mi corazón para amarte, que yo haga todo con amor y no por rutina. Que edifique con palabras y obras, donde quiera que vaya, a las personas que están a mi alrededor con sinceridad. Dame, oh Señor, un corazón vigilante, un corazón noble, un corazón firme, que por ninguna tribulación se quebrante. Dame un corazón libre, que ninguna inclinación al mal me domine. Gozos. Te adoro con devoción, Dios poderoso y bueno, que siempre nos espera para abrir tu corazón y ayudarnos en cualquier opresión. No veo las llagas como las vio Tomás, pero yo creo que tú eres el Dios vivo, fuente y eficaz, que siempre se nos ofrece como el mejor manjar. Oh Santísimo Jesús, que eres verdadero Dios, situado en el sagrario y pletórico de amor, acoge mi corazón cargado de mucho dolor y arranca toda atadura y cualquier otra opresión. Así como estás vivo en el sagrario y donaste tu sangre en el Calvario, así también te entregas cada día en la Santa Eucaristía, para traer a tu pueblo todo lo necesario y hacer que el alma mía se llene de mucha alegría. Tú eres el pan vivo que das vida al hombre ingrato. Eres el pan vivo que bajó del cielo para darnos vida y vida en abundancia y librar a tu pueblo de cualquier desgracia. Lo que se esconde en la hostia es la gloria de tu amor, que quiere anidarse muy dentro de mi corazón para llenarme de gozo y contemplar tu esplendor. Día octavo. Mis hermanitos, en la palabra de Dios encontramos todo lo concerniente a la Santa Eucaristía. Tiene tanto poder, mis hermanitos, es que es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad ahí presente en la Eucaristía. Y no lo digo yo, no lo dicen las personas que amen la Santa Eucaristía, lo dice el mismo Jesús a través de su palabra. Por eso vamos a aprender a través de estos 9 días lo que el Señor Jesús quiere enseñarnos acerca de su cuerpo y su sangre, presencia viva. Aprovechemos para entregarle al Señor nuestras súplicas para conseguir bendiciones por medio del poder eucarístico. Ahora escuchemos la palabra para que entendamos más sobre el poder eucarístico. San Juan 6, del 54 al 56. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último, porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí, y yo vivo unido a él. Lucas 22:19. Después tomó el pan en sus manos, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió, y se lo dio a ellos, diciendo: esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Milagro de Santarém, Portugal, 1247. Al pedido de una bruja, una mujer se robó una hostia
Ella tenía intenciones de mandar a hacer una brujería a su esposo para que dejara de ser violento con ella. Al salir de la iglesia, sintió que el pañuelo estaba mojado, y al verlo, se dio cuenta que estaba empapado de sangre viva, que seguía brotando, y se asustó. Al llegar a la casa, escondió la hostia en una caja, pero la noche la caja comenzó a brillar, y salían rayos que iluminaban toda la casa. Parecía como si fuese de día. Por este hecho, tuvo que confesar a su esposo la verdad. Cuando abrieron la caja, encontraron que la hostia estaba sangrando. Al amanecer fueron los esposos al párroco y esta mujer confiesa su pecado. El sacerdote se dirigió a la casa y en procesión trasladó a Jesucristo Eucaristía al templo de San Esteban. Durante 3 días más siguió sangrando esta sagrada hostia. Este milagro eucarístico es considerado como uno de los más importantes. Por ello los papas Pío IV, San Pío V y Pío VI han concedido indulgencias. Actualmente podemos admirar esta reliquia en la iglesia de San Esteban, en la ciudad de Santarém, en Portugal. Oración a Jesús Eucaristía. Oh Jesús Eucaristía, tú que estás realmente presente en ese pan eucarístico, hoy quiero que por esa presencia viva confiar todas mis preocupaciones. Entrega tu angustia, todas tus intenciones. Jesús siempre está esperándote para escucharte. Oh Jesús, por tu poder eucarístico, destruye toda opresión que hay en mí y en mi familia. Dile a Jesús, Eucaristía, ¿qué es lo que te está robando la paz? Por tu poder eucarístico, bendito Jesús, destruye cualquier espíritu maligno que esté afectando mi progreso espiritual y material. Por tu poder eucarístico, rompe y aleja de mí el fracaso, la ruina, la enfermedad, el temor. Oh Cristo vivo, presente en el sacramento de la Eucaristía, levántame en victoria, lléname de gozo, paz. Proclamo tu grandeza y tu poder. Tú eres lo más grande, lo más sublime. Tú eres el verdadero alimento. Mi hermanito, hermanita, que están durante estos 9 días contemplando la grandeza de Dios, a Jesús Eucaristía, te motivo, si puedes, ¿no?, arrodillarte, inclinar tu cabeza. Hazlo para recibir la bendición. Bendito, adorado y alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Oh Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, ¿quién te amará tanto que de amor muriera? Que esta bendición con el Santísimo Sacramento llegue a toda la humanidad agobiada y doliente. Que esta bendición con el Santísimo Sacramento sea signo
de esa bendición especial que imploramos de Dios para el pronto fin de la pandemia. Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amara tanto que de amor muriera? ¿Quién te amara tanto que de amor? No olvides mañana hacer el siguiente día de esta maravillosa novena a Jesús Eucaristía. Mis queridos hermanos que están haciendo esta poderosa novena a Jesús Eucaristía, realmente es presencia viva, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Ahí le podemos adorar, alabar y además entregar nuestras cargas delante de su presencia. Así que no perdamos un día. Son 9 días consecutivos. Esa perseverancia es la que trae la victoria sobre las distintas dificultades que tenemos. Hermanitos, la verdad que se me agotan las palabras para hablar de su presencia a través de esta novena. Ahora te motivo para que coloques ahí una frasecita. Puede ser esta: Jesús, te adoro en su cuerpo, su sangre, su alma y divinidad. Si tienes alguna petición especial, puedes escribirnos al WhatsApp +57 321 972 1833 o al correo fucomin@gmail.com. fucomin@gmail.com. Si quieren darle un me gusta ahí, la manita izquierda, hasta que quede azulita.
invitar a más personas que se suscriban. De esta manera, donde aparece la palabra suscribirse de color rojo, oprimirla con el dedo y esta se convierte en negro y aparece una palabra suscrito y ya. Ahora, mis hermanitos, quiero motivarles que no dejen pasar un día, porque el último día, los que han perseverado, dice la palabra de Dios que Él da doble porción. ¿Qué significa? La bendición es doble. No desistamos, no nos quedemos en el camino. La perseverancia lleva, mis queridos hermanos, a abrir puertas grandes de bendiciones. Ahora los dejo con esta hermosa canción del padre Juan Andrés Barrera, cantautor y predicador. Mañana continuamos, como siempre, haciendo esta poderosa novena a Jesús Eucaristía. Lo más grande, lo más sublime.